El comisionado estatal ordenó que las compañías reembolsaran o acreditaran el 17% de las primas que pagan sus clientes debido a que ya no circulan como antes de la pandemia, y asegura estar frustrado ante la falta de colaboración por parte de algunas empresas. Ya terminé, ya no tengo la paciencia para seguir exigiéndoles. Es la frustración del comisionado estatal de seguros, Ricardo Lara, que incluyó en estas cartas recién enviadas a tres compañías aseguradoras de autos, CSAA, Mercury y Allstate, cuyos reembolsos a sus clientes, asegura, están muy por debajo del promedio emitido por la industria en California, que de hecho también están por debajo de lo que pide. Los reembolsos que las compañías dieron de seguro fue de 9% en promedio, cuando debería haber devuelto casi lo doble. 17% para ser exactos, según la asesoría del Estado, al señalar que la pandemia redujo la circulación por las calles y carreteras de California y, por ende, el riesgo de accidentarse. Le pedimos a millones de californianos que se quedaran en casa para salvar vidas. Lo hicieron, bajaron el riesgo y hoy tienen que pagar menos. Un reembolso o crédito que la comisión pide desde el año pasado. Y Lara lamenta que la industria no haya respondido como se le pidió, especialmente estas tres empresas. Son las tres con la mayoría de participación en el mercado y que menos dinero han reembolsado a los consumidores. Y su comunicado a estas tres compañías también incluye una amenaza si no responden dentro de 30 días. Tenemos a nuestros abogados listos para tomar una acción legal si es necesario. La compañía Mercury indicó que han devuelto a sus clientes 175 millones de dólares y que continuarán haciéndolo para apoyar a sus clientes que están conduciendo menos debido a la pandemia. No mencionan nada sobre la carta de la Comisión Estatal de Seguros. Allstate tampoco mencionó la carta, pero indicó que fue la primera aseguradora en reembolsar a sus clientes debido a la pandemia para llegar a un total de 1,000 millones de dólares. Por su parte, CSAA indicó que están revisando la petición de Lara y que le responderán dentro del plazo de 30 días que se les otorgó. Indicaron que han devuelto 137 millones de dólares a su clientela. La comisión asegura que la industria de seguros de autos ha quebrado récords en cuanto a sus ganancias. Agregó que hasta la fecha han logrado impulsar reembolsos de 2,000 millones de dólares, pero no es suficiente según su análisis. Le informó Arlen Fernández, y si tienen quejas o dudas como consumidores, nos pueden contactar 844-408-4848.